We all love Juan Martin. He's a gentle giant. One of the most charismatic players on the tour for a long time. Of course, I'm suffering these moments, but I'm playing tennis. Juan Martin Del Potro. The tower from Tandil. Big honor and pleasure to enjoy battles together, the most important tournaments in the world. This guy is a big-time player. I've been injured with my wrist a couple of times and survived. There's no doubt that what Del Potro's been through in his career would have broken plenty of players. And yet every time when he came back to play, you know, he was always competing with the top players, always very dangerous. It's tennis nearer the gods. This is a long road to get better. Oh! That's a crowd pleaser right away. He's really popular all around the world. People loved watching him play. Anybody who can win their first Grand Slam final at the first time of asking knows what it takes to deliver. One of the biggest forehands and serves that we have ever seen. The forehand was a wrecking ball. I love him as a person and as a player. One more. Is a Masters 1000 champion for the first time in his career. Thank you very much for the support and for following me and to give me too much love to never give up after all my injuries and it's part of you. No, muchísimo. Creo que con todos los logros que ha conseguido es uno de los referentes del tenis argentino sin lugar a duda. Delpo para el tenis argentino y para el tenis internacional representa mucho. Su figura es muy importante. Ojalá que él pueda seguir intentando porque tiene mucho para dar. Y sobre todo, lo principal es que sea feliz dentro de la cancha y que nos pueda seguir dando mucha alegría. Creo que ya de la manera que piensan en mí, me recuerdan, está muy bien. Fui alguien que dio todo por este deporte, que siempre dejé la vida en cada torneo, en cada lugar donde jugué. Y bueno, hasta el último día di lo mejor de mí y ojalá que muchos chicos puedan seguir el camino que yo seguí. Fue la verdad que algo espectacular y, como dije, un día inolvidable. Lo voy a recordar siempre como de los mejores días de mi carrera y bueno, viví una de las emociones más lindas que me dio este deporte y lo voy a guardar siempre en mi corazón. Gracias por todos estos años y, como siempre digo, saben que el esfuerzo que hice para poder seguir jugando, ahora toca hacer una pausa, ver cómo puedo recuperar mi pierna y, bueno, el día de mañana veremos cómo sigue todo. Un abrazo.